el final, estamos cerrando casi esta tertulia de miércoles 3 de febrero de 2021. Estamos con Karina, Fernando, Agustín, escuchando ahora sus yapas, sus inquietudes individuales, personales. ¿Vas tú primero, Karina, otra vez? Dale. Yo quería quebrar una lanza por la app de coronavirus uruguaya, porque al principio, cuando recién salió, yo había sido bastante crítica con el tema de la privacidad, porque en ese momento mi opinión era como que se preguntaba demasiado. Pero bueno, eso fue hace muchos meses. Creo que ha evolucionado muy bien. La tuve que usar con notificaciones en enero, cuando estuve cerca de un caso positivo y terminé hisopada y demás. Negativa, pero me iba dando las alertas, me iba diciendo cómo hacerme el análisis, te va haciendo todo el seguimiento. Y me parece bueno también este nuevo desarrollo que le van a agregar ahora, que tendría que ver con el famoso pasaporte sanitario, que es decir, cuando te vacunas, demuestra que sos vacunada o vacunado. Me parece que está bueno, y para los que todavía no activaron las notificaciones, creo que es una forma de colaborar con la comunidad. Cada uno tomará su decisión con respecto a la privacidad y estudiará los estándares que se usan, que son buenos. Hace tiempo que no hablábamos de la aplicación de Coronavirus UI. Sí. Vuelve acá con esta recomendación, con esta exhortación de Karina. Podría preguntarle a los oyentes en este momento, a ver, de todos los que están ahí del otro lado del receptor, o quienes nos están escuchando por streaming en un teléfono o en una computadora, o quienes nos están siguiendo por YouTube, a ver, todos, Cardinal TV, Nuevo Siglo, todos los que nos están siguiendo, ¿cuántos la bajaron? ¿Cuántos? ¿Y cuántos activaron notificaciones? Exacto. Que es importante. Primera pregunta, ¿cuántos la bajaron? ¿Cuántos la tiene? Segundo, ¿quiénes activaron las notificaciones? Cuéntenos. Bueno, sigo. Voy con el telegrama de Fernando. Bueno, yo la verdad tenía pensado otra cosa para el telegrama, pero es más intemporal y voy a aprovechar a poner un comentario que me quedó pendiente cuando hablamos del primer tema, del tema de la alimentación y de los hábitos de alimentación. Porque una de las cosas que hablábamos es el tema, bueno, la necesidad de un cambio cultural hacia hábitos de alimentación más saludables. Y yo, como padre, quiero poner un foco de atención en lo que son la alimentación y las fiestas infantiles. Mis hijas tienen, bueno, este último año pobre no, pero normalmente tienen muchas fiestas de cumpleaños a lo largo del año, y la fiesta de cumpleaños la alimentación es totalmente refrescos azucarados, snacks y caramelos, golosinas, bolsas y bolsas de golosinas. Y eso lo hacen los sitios de, o sea, no me estoy refiriendo a cumpleaños en casa de familia, sino los locales de fiestas infantiles, que yo sé que han tenido un año muy difícil, ¿no? Ahora tendrán problemas más graves, pero me parece un tema importante poner un foco ahí, en cómo promover hábitos de alimentación saludable allí, en ese lugar donde los niños a lo largo del año tienen muchas fiestas infantiles, y la cantidad de caramelos que juntan después de cada fiesta es brutal. Me parece que este es un tema que de salud pública que debería atenderse. También es cierto que quien contrata a un salón de cumpleaños infantiles puede elegir, ¿no? Puede elegir según la oferta de alimentos, golosinas, etcétera, que se incluya, ¿no? De acuerdo. Puede ser, pero hay un menú por defecto, también. Me parece. Estoy de acuerdo, pero a ver, la piñata, che. No le podés poner cereales. Se puede discutir con el proveedor, ¿no? ¿Qué menú, entre comillas, quiero? Estaría bueno que empezaran a existir esas pulseadas entre quien va a alquilar un salón y quien lo ofrece con tales o cuales servicios, con tales o cuales alimentos. Bueno, pero está bueno el tema que lanza Fernando. Evidentemente allí tenemos un foco, ¿no? Un nudo por del cual pasa el tema, uno de los nudos por los que pasa la alimentación infantil. Seguimos, falta el último de los telegramas, el de Agustín. Gracias. Che, no, yo quería pasar un avisito de la semana que viene. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo organizamos una actividad junto con Broly, que es una librería virtual que ya ha tenido bastante notoriedad últimamente porque trabaja con un modelo de negocios que por cada libro que vende regala uno a una escuela pública. Vamos a hacer una actividad para conversar sobre el Bitcoin y los mercados financieros. Broly es la primera librería en Uruguay que acepta Bitcoin como medio de pago, que es una verdadera novedad. Probablemente yo ya sea la primera en el continente. Y bueno, la idea es conversar un poco, tratar de bajarle dos niveles, tres niveles de complejidad al asunto
y tratar de difundir un poquito de qué se trata esto y también conversar un poco de lo que pasó en las últimas semanas en los mercados financieros con esto de GoStop, que muchos habrán escuchado, de una empresa básicamente en su decadencia absoluta que a impulso de algunos actores sube el precio de forma exorbitante y bueno, ahora parece que empieza a caer, pero está por verse. Bueno, la idea es tener una actividad de difundir para conversar sobre Bitcoin y mercados financieros. Es el jueves 11 de febrero, obviamente es virtual, es por Zoom, se pueden registrar en info@sed.uy. Creo que va a estar muy interesante y como me dijo un tertuliano por Twitter, Martín Bueno, es un panel sub-40 con toda gente especializada pero relativamente joven, que también es una novedad para el Uruguay. Agustín Iturralde, Fernando Isabela, Karina Novarese, gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa de hoy, miércoles 3 de febrero de 2021, además en este formato S, trío, tres patas, tres voces. Han sido muy amables, han sido muy interesantes, los esperamos dentro de unos días en una próxima, ¿de acuerdo? Gracias, hasta que luego, tengan un buen hasta día. La próxima. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.